Una madre de familia tendrá que dejar en el país a su hijo de 7 años de edad para poder buscar una mejor oportunidad de vida en otra nación, pues afirma que debido al contexto actual en que nos encontramos, quedó en el desempleo. Así como ella, existen otros casos iguales o similares. Esa es la idea, estar en comunicación con mi familia sobre todo la situación y el bienestar de mi hijo. ¿Deja a su hijo de cuántos años? 7 años. ¿Qué dice ahora que se va? Pues la primera vez y estoy tratando a ver si me lo puedo llevar porque es la primera vez que voy a hacer eso, salir de mi país y dejar a mi familia. Pero tampoco puedo estar aquí sin trabajo y sin poder sostener a mi familia y a mi hijo. Se deja su trabajo, la familia. Afecta, claro. Es muy duro, es muy duro. Porque como ser humano, uno, más aquí el nicaragüense, somos familiares. Y nos aportamos a nuestra familia. Y a suceder esto, usted deja todo. Deja todo a volver a iniciar de nuevo. Y no hay necesidad, pudiendo estar en nuestro país, ir a aventurar a otro país ajeno. Para el vicario de la familia Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua, lo que se está atravesando en el país es una nueva tragedia a como lo ocurrido en los años 80, donde muchos decidieron migrar. ¿Qué va a suceder con esto? Desde ahora estamos viendo nosotros el drama de la familia nicaragüense fuera del país, porque algunos hijos van a estar con otras familias separados de sus padres o viceversa, y esto va a ir en detrimento de la nación porque se nos están yendo los talentos humanos que pueden hacer progresar nuestra nación. De manera pues que es lamentable, dentro de todo lo que nos está sucediendo, lo más peor es la separación de la familia nicaragüense una vez más. Desde que inició la crisis surgieron despidos masivos en las empresas. La opción que tienen los nicaragüenses para mantener económicamente a su familia sigue siendo la búsqueda de nuevas oportunidades en países como Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos y España. Jimmy Romero, Voz TV.